Comenzamos la serie de entrevistas con nuestros miembros del Consejo Joven para ayudar a los y las jóvenes a encontrar trabajo y a mejorar su empleabilidad en el campo de la abogacía. Hola Isabela, cuéntanos. Hola Susana, soy Isabela Galeano, miembro del Consejo Joven de la Fundación Mutualidad Abogacía y trabajo como General Counsel en Avertis Mobility Services. Isabela, ¿son las asesorías jurídicas las grandes desconocidas para la abogacía joven? ¿Qué pueden ofrecerles? Cuando sales de la carrera de Derecho, realmente hay una tendencia natural, y a mí me pasó lo mismo, a pensar pues, en los despachos de abogados, tanto pequeños como grandes, como la salida por excelencia. Y en cambio, las asesorías jurídicas de empresas te ofrecen un ambiente dinámico, muy pegado al negocio, que te permite tener una mirada global y estratégica. Realmente a mí lo que más me gusta de este trabajo es esta experiencia transversal que me permite aventurarme a ámbitos de negocio que no sean el estrictamente legal, ¿no? Y ver cómo de verdad, y lo ves en tus clientes, esa sonrisa, ese impacto tangible que estás generando y que luego lo puedes ver en el resultado de la empresa. ¿Qué habilidades y competencias piensas que son valoradas para los candidatos a estos puestos, asesorías jurídicas? La primera habilidad, yo creo que más importante en una persona que trabaja como abogado de empresa es la capacidad de síntesis. Aquí no tenemos el tiempo que disponen en los despachos para hacer grandes memos. Todo va muy rápido, muy sintético. Las presentaciones, los bullet points son nuestro orden del día. O sea, que ser capaz de resumir y sintetizar es fundamental. Después diría la habilidad de, como llaman los americanos, read the room, ¿no? Que es un poco entender el contexto que va más allá de las cosas explícitas, las dinámicas entre personas, ser capaz de leer el lenguaje no verbal para negociar mejor, ¿no? Es como un paso más allá de la empatía, realmente esta visión de contexto global. Después la adaptabilidad, estar cómodo con la incertidumbre y la falta de control, ¿no? Muchas veces como abogados queremos conocer todo al detalle y en las empresas tenemos que tomar decisiones sin tener todos los datos y estar confortable y tener esa seguridad interna en ambientes de incertidumbre es muy importante. También la creatividad. La gestión de proyectos que ahora está muy de moda, ¿no? Que básicamente yo lo interpreto como ser una persona organizada y ser consciente de que no trabajas para ti solo y por lo tanto para que todos seamos más eficientes tenemos que estar coordinados. Yo creo que estas son las habilidades más importantes. Y por último, ¿qué recomendarías a un joven estudiante del grado en Derecho? Yo a los estudiantes que ahora están en el grado en Derecho les diría que sean valientes y sobre todo que no se conformen. A veces te piensas cuando sales de la carrera que vas a tener clarísimo cuál es tu vocación o cuál es tu enfoque y al menos en mi caso tardé 2 o 3 intentos para encontrar exactamente qué es lo que más me gustaba dentro del ámbito jurídico, ¿no? Y un poco que se atrevan a cambiar, que no tengan miedo de probar, experimentar y ver diferentes perspectivas porque a medida que va avanzando la carrera entiendes mucho más qué encaja contigo y dónde puedes prestar el mayor valor. Y luego creo que hay un consejo muy bueno también que a mí me dieron y es que tal como se estructuran los despachos y como está estructurada la carrera, dividimos el derecho muy por divisiones de materias, ¿no? Pues procesal, mercantil, fiscal, pero hay otra forma de entender el sector jurídico y es mirarlo en verticales de sectores. Entonces tú puedes identificar, oye, me encanta el deporte, la moda, el arte, la literatura, y especializarte en lugar de tener una visión tan ligada a la materia, sino ligada a un sector que no solo te gusta la parte jurídica, sino que además te apasiona la parte del contexto en el que estás y creo que esto puede marcar la diferencia. Muchas gracias, Isabela. Gracias a ti.